Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a una clase. Espero que ahí en casita se encuentren muy, muy bien. Hoy ya es martes 16 de noviembre del 2021 y vamos a estar trabajando con nuestra materia de español, chicos. Vamos a conocer y más que nada a recordar una nueva letra, porque esta ya la hemos trabajado anteriormente, pero forma parte también del abecedario. Entonces, es muy importante recordarla, pero antes de recordarla y ver de qué letra se trata, es muy importante saludarnos, chicos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con nuestra canción del Periquito Azul. ¿Están listos? Muy bien. Y dice, en la tienda hay un periquito azul entre dos pajaritos. Es muy popular y platicador y además es muy bonito. En la tienda hay un periquito azul entre dos pajaritos. Es muy popular y platicador y además es muy bonito. Buenos días. Buenos días. Así nos saludaremos. Buenos días. Buenos días. Y la mano nos daremos. Buenos días. Buenos días. Muy bien, chicos. Buenos días. Y ahora sí, colocamos manitas al frente y decimos: hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. La clase va a empezar. Hola. Chicos, ahora sí, estamos listos para iniciar con nuestra clase. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Pues vamos a ver. Vamos a trabajar con nuestro libro de español, que es este, chicos. Nuestro libro de español es este. Y precisamente nos están pidiendo la página 17. Un 1 y un 7, 17. Y es esta. Aquí está. ¿Qué vamos a hacer aquí? Observe. Primero tenemos una pregunta que nos dice, ¿cómo es la curva de tu boca cuando estás alegre? Todos ahí en casita vamos a sonreír. Sonreímos, mostramos muy bien. A ver, ¿cómo es esa curva de nuestra boquita? Muy bien, es casi parecido a la que se encuentra en nuestro libro, ¿verdad? De la página 17. Es muy parecido la curva de nuestra boca cuando está sonriendo, chicos. Entonces, de eso se trata la actividad del día de hoy. Vamos a estar siguiendo esos puntitos que yo sé que ustedes lo van a hacer excelentemente bien, con ayuda de colores. Ahora sí, vamos a utilizar muchísimos colores para que se vea muy bonito este trazo. Lo vamos a hacer muy despacito y vean cómo va a quedar. Tenemos aquí uno listo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, chicos, ya ahí está. Observen que todos esos puntitos se siguieron con diferentes colores. Pues se ve un poquito más llamativo, más colorido, ya no se ve tan triste, ¿verdad? Y eso es con ayuda de nuestros colores. Una vez que yo terminé de seguir estos puntitos muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Excelente. Tomamos nuestro lápiz.
Y en la partecita de arriba, de abajo, en donde tengamos espacio, vamos a escribir lo que es nuestro nombre, chicos. ¡Excelente! Muy, muy bien. Ya tenemos la primera actividad de la página 17. Ahora, vamos a la página 18, que es voltear nuestra hojita. Y ahí está. Ya estamos en la página 18. Pero observemos, tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo es la curva de tu boca cuando está triste, chicos? Ahora todos nos vamos a poner triste. Vamos a hacer carita triste. A ver, nuestra boquita ya cambió, ¿verdad? Esa curva, ¿hacia dónde se encuentra ahora? Hacia abajo, ¿verdad? Justamente como la siguiente actividad que vean. Todas esas curvitas ya se encuentran hacia abajo. Ya no están hacia arriba como hace un momento en donde estábamos muy alegres. Ahora ya cambió y está hacia abajo, chicos. Observen que de nuevo tenemos puntitos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a seguir de nuevo con ayuda de nuestros colores. Acuérdense, podemos utilizar un color, dos colores, muchos colores. El caso es que esta actividad se vea muy bonita, muy colorida. Y vamos a ver cómo nos quedó aquí en el ejemplo. Utilizamos nuestro color morado, azul, verde, rojo, otro verde, un rosita o moradito, naranja, color azul y rojito, chicos. Observen que algunos colores estuvieron repitiendo por ahí, ¿verdad? Ya no fueron totalmente diferentes, chicos. Y así nos va a quedar esta actividad en la página 18. Una vez que yo termine en la partecita de arriba, en la partecita de abajo, en donde yo tenga espacio, voy a estar colocando nombre y apellido con ayuda de nuestro lápiz, chicos. ¡Excelente! Ya tenemos otra actividad lista de nuestro libro de español. Ahora, ya terminamos por este momento con nuestro libro de español. Vamos a dejarlo a un ladito para prestar muchísima atención. ¿Por qué? Porque ahora vamos a estar conociendo o recordando esta letra que forma parte del abecedario. Aquí tenemos nuestro abecedario, que ya conocemos algunos de estos. Acuérdense que iniciamos primero con A, chicos. Tenemos nuestra A mayúscula y nuestra A minúscula. Luego de la A sigue la B. Muy bien. B mayúscula y B minúscula. Acuérdense que en la B tenemos nuestras sílabas que son ba, be, bi, bo, bu, chicos. ¡Excelente! Luego de la B tenemos nuestra C. C mayúscula y C minúscula. Y también tenemos nuestras sílabas K, co, cu y C, si. ¡Excelente! Luego de la C tenemos la D. D mayúscula y D minúscula. Tenemos también nuestras sílabas aquí, que son da, de, di, do, du. Muy bien, chicos. Y después de la D, tenemos una letra aquí. Vamos a ver, ¿quién se acuerda de esta letra? Acuérdense ahí en casita, ¿cuál es esta letra? Que también es una vocal, chicos. ¿Cuál es? ¡Excelente! Es la E, ¿verdad? Tenemos nuestra E mayúscula y E minúscula. Ya la recordamos, ya la conocemos, pero es muy importante observarla pues un poquito más de cerca. Entonces, chicos, aquí tenemos nuestra E tanto mayúscula como minúscula. E mayúscula, E minúscula. Vamos a ver. Tenemos que con la letra E inicia estrella, estrella. También tenemos enano,
enano. Y tenemos elefante. Elefante. Todos estos objetos que acabamos de observar inician con la E. Pero acuérdense que no solamente estos inician con la E, sino que hay muchísimos, muchísimos más que inician con esta letra o vocal. Entonces tenemos la E. Y vamos a recordar nuestro abecedario hasta la E. Tenemos A, B, C, D, E. Excelente, chicos. Ahí está. Ya recordamos esta letra. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues en nuestra libreta de español vamos a estar realizando el trazo, tanto de la E mayúscula como de la minúscula. Por lo tanto, chicos, vamos a buscar nuestra libreta de español. En este caso, yo lo voy a hacer junto con ustedes, pero en una hojita en blanco, chicos. Ahí está mi hojita en blanco. Y nos va a servir nuestro lápiz. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es la E mayúscula. Entonces vamos a ver cómo se hace la E mayúscula. Vamos a recordar. Primero vamos a realizar una línea muy larga. Y ojito, aquí yo voy a utilizar plumón rojo solo para que ustedes lo puedan observar. Pero acuérdense, ustedes lo van a realizar con lápiz. Entonces realizamos una línea de arriba hacia abajo, larguita, chicos. Ahí está, yo ya lo hice, se los voy a enseñar. Aquí está. Luego vamos a realizar otra línea en donde terminamos nuestra línea larga, que es hacia abajo, y vamos a realizar otra línea hacia nuestra derecha. Ahí está. Y se forma como una L. Aquí lo tenemos. Muy bien. Siguiente paso. Ahora, en la partecita de arriba, vamos a realizar otra línea hacia nuestra derecha y va a estar a la misma dirección a la línea que acabamos de realizar hace un momento en la partecita de abajo. Entonces, ahí está. Ahí está. Parece como un ganchito, chicos. Ahora, por último, en la parte de en medio, vamos a realizar una línea. Pero esta línea es un poquito más corta y miren, ya formamos nuestra E mayúscula, chicos. Excelente. Ahora es turno de realizar la E minúscula. ¿Cómo vamos a iniciar? Lo primero que vamos a realizar es en la partecita de arriba como una curvita. Esta curvita, observen que es parecido a la que realizamos cuando la carita ya estaba triste, nuestra boquita está triste. Entonces, vamos a realizar una curvita hacia abajo. A ver, lo voy a hacer por aquí. Ahí está, una curvita hacia abajo. Ahí está, ya tengo mi curvita. Aquí está mi curvita, chicos. Ahora, después vamos a realizar otra curvita que va a ir hacia nuestra derecha y es casi como un circulito, chicos. Ahí está. Aquí está. Ya está, miren, parece un circulito, pero no está cerrado ese circulito. Y por último, en la partecita del medio, vamos a realizar una línea para realizar lo que es la E, chicos. Entonces, se los voy a enseñar que así se forma la E minúscula, chicos. Tenemos mayúscula y minúscula. Y es todo lo que vamos a realizar en nuestra libreta de español. Una vez que yo termine, en la partecita de arriba o de abajo, colocamos nuestro nombre y nuestro apellido. Muy bien. Ya terminamos lo que es nuestra primera actividad. Ahora sí, vamos a tomar lo que es nuestro libro de español y buscamos la página 21. Un 2 y un 1, 21, chicos. Muy bien, aquí está, página 21. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta página 21? Pues vamos a estar practicando lo que es tanto el trazo de la E mayúscula como de la minúscula, pero acuérdense que es con lápiz, chicos. Excelente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seguir, más que nada, el trazo que ya está en nuestro libro, como de color gris, con ayuda de nuestro lápiz. Entonces realizamos la E mayúscula de esta manera. Ahí está nuestra E mayúscula.
Luego, en la partecita ya de abajo, el espacio está completamente vacío. Entonces, eso quiere decir que nosotros solitos ahora vamos a realizar la E mayúscula y nos va a quedar de esta manera. Ahí está nuestra E mayúscula. Ya terminamos. Ahora, vamos a realizar lo que es la E minúscula y lo vamos a hacer guiándonos primero de lo que tenemos ahí de color grisecito para formar la E minúscula. Tenemos por aquí nuestra E minúscula, de esta manera, ahí está. Luego, en el espacio de abajo, que está de nuevo en blanco, vamos a estar realizando lo que es la E minúscula con ayuda de nuestro lápiz y vamos a tener muchísimo cuidado porque esta E es algo complicada, ¿verdad? Entonces lo trazamos de esta manera con mucho, mucho cuidado y ya tenemos nuestra E, tanto mayúscula como minúscula. Una vez que yo termine de realizar estos trazos, vamos a estar realizando lo que es nuestro nombre en la partecita de arriba, en la partecita de abajo, en donde yo tenga espacio para que así la actividad ya esté completa y esté lista, chicos. Muy bien. Ahora, ya terminamos con la primera parte de nuestra actividad, de nuestro libro de español. Lo vamos a cerrar y se lo vamos a dar a la personita que nos está ayudando porque lo vamos a guardar, chicos. Ahora bien, vamos a realizar una última actividad, que esta actividad lo pueden tener ya dibujado en su libreta de español o de forma impresa. Acuérdense que si es de forma impresa, lo tienen que colocar en su libreta de español para tenerlo como evidencia, chicos. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dice por aquí. Observa las imágenes y completa los nombres con la vocal E. Es decir, que en las líneas falta lo que es la vocal E y nosotros lo vamos a estar escribiendo con lápiz, chicos. Muy bien, vamos a iniciar. ¿Qué es lo primero que tenemos por aquí? Un elefante. Elefante, chicos. Entonces, en la línea que tenemos aquí primero, vamos a estar colocando E, chicos. Entonces, ya tenemos E. ¿Qué le hace falta? Tenemos de nuevo aquí otra línea. Colocamos la E. Colocamos la E, chicos. Y ya dice por aquí, elefante. ¿Qué hace falta al final? Otra E, chicos. Colocamos de nuevo otra E. Y ya dice, elefante. Elefante, chicos. Muy bien. Ya tenemos el primero listo. Muy bien, chicos, ahora vamos con la siguiente imagen que tenemos aquí. ¿Qué es eso? Es una estrella, chicos. Abajo de nuevo tenemos lo que son algunas letras, pero tenemos esas líneas en donde vamos a colocar la vocal E. Entonces, al principio ya tenemos lo que son estas líneas. Entonces, vamos a escribir aquí la E, chicos, la E. Y ya dice es. Y aquí tenemos de nuevo otra línea. De nuevo colocamos la E con ayuda de nuestro lápiz. Y ya dice estrella. Estrella, chicos. Muy, muy bien. Vamos con la siguiente imagen. ¿Y qué es eso? Es un pie, ¿verdad? Es un pie, chicos. Aquí tenemos nuestras letras de nuevo y tenemos nuestras líneas. ¿Y qué vamos a colocar en la línea, chicos, para que ya diga pie? Muy bien, chicos, la E. Colocamos la E con ayuda de nuestro lápiz y ya dice pie. Pie. Muy bien, excelente. Ahora, vamos con esta imagen que es la última. ¿Qué es? Es una abeja. Abeja, chicos. Tenemos por aquí las letras y de nuevo tenemos los puntitos. Eso quiere decir que aquí vamos a estar colocando la E para que ya diga abeja, chicos. Y observen que nuestra actividad ya está lista, ya está completa.
Únicamente colocamos nuestro nombre, ya sea en la parte de arriba, en la parte de abajo, en donde ustedes tengan espacio para que esté muy bien, chicos. Y miren, así llegamos a la parte final de nuestra clase. A mí me dio muchísimo gusto tenerlos aquí una vez más, pero vamos a despedirnos colocando manitas al frente y diciendo: hola, 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 la clase terminó. Hola, 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 la clase terminó. ¡Pam, pam! Muy bien, chicos, yo desde aquí les mando un fuerte abrazo. Cuídense muchísimo y nos vamos a estar viendo en nuestra próxima clase. ¡Adiós!